datos, ¿eh? Ahorita le platicamos a quién pertenecen. La Fiscalía General de la República capturó en León, Guanajuato, a Héctor Ortiz Solares. Él es líder de la organización denominada Bandidos Revolutions Team, un grupo de hackers que cometía robos millonarios a diversos bancos. Rubén Mozo nos tiene toda la información. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Elisa, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues como tú lo dices, esta historia es de película. Desde hace 5 años esta organización criminal, que es considerada un cártel de hackers, que pues reclutaba gente que pues sabe de informática, pues desde hace 5 años estaba defraudando a través del sistema SPEI, pues extraía dinero y pues lo depositaba a cuentas de terceras personas, quienes cobraban una comisión pues por hacerles el favor de retirar este dinero. Esto les permitía, por ejemplo, a Héctor Solís, pues él tenía un sueldo mensual de entre 50 y 100 millones de pesos. Mensualmente es lo que ha documentado hasta el momento la Fiscalía General de la República a través de esta investigación que realizó pues la Agencia de Investigación Criminal de esta dependencia. También se les aseguraron 27 automóviles pues de lujo, entre ellos Ferrari, Lamborghinis, pues Alfa Romeo, carros que tienen un valor entre 14 y 16 millones de pesos. Pero la historia no todavía no termina ahí. Ellos intentaron comprar un equipo de fútbol de la tercera división, o sea, buscaban lavar sus bienes. Y pues la fiscalía pues los empezó a investigar hasta a través de drones, que pues volaban zonas residenciales para tratar pues de ubicarlos y ubicar estos inmuebles y vehículos. Asimismo, tenían su propia empresa de seguridad, que pues donde contrataban pues a especialistas que eran militares, a quienes se les pagaba un buen sueldo. Tan solo las escoltas, las 8 personas que fungían como escolta de Héctor Ortiz, pues percibían un sueldo de 100 mil pesos al mes. O sea, imagínense lo que del dinero que estamos hablando. Y pues esta investigación surge a través de una denuncia del banco Bancomer, quien pues detectó que había fraudes, y también la fiscalía ha descubierto que pues cuando encontraban cajeros que eran vulnerables, pues lograban extraer hasta 100 o 200 millones de pesos en un solo día. Y además también se dedicaban a la clonación de tarjetas. Es considerado un cártel de hackers que pues la fiscalía pues ahorita ya tiene a Héctor Ortiz y a 5 personas más detenidas por este tema. Oye, Rubén, comentabas y nada más para verificar si es la cifra correcta. Escuché bien, decías entre 50 y 100 millones de pesos mensuales ganaba. Así es lo que él ganaba, nada más, propiamente 50 o 100 millones cada mes. Te digo que a veces sacaban de un solo cajero, de una sola operación, en un solo día, hasta 200 millones de pesos. La fiscalía pues también detectó que el dinero iba a paraísos fiscales como Panamá, por ejemplo, y están rastreando más cuentas, más dinero, pues de esta organización criminal que pues hasta también tiene un corrido, es lo que sabemos. Uf, pues estaremos atentos, Rubén, y sobre todo a las investigaciones, a ver hacia dónde les lleva el rastreo del dinero y de estas cuentas. Muchísimas gracias por la información. Muy buenas noches.